Hola, ahí. Ay, que me mato. Hola, bienvenidos fans de LeviAge. Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2. Un día más, episodio 23 aproximadamente. Vamos a entregarte a ti. Tu amigo no ha pasado por el país de los muertos. Eso que dices. Pero si todavía vive. No, no me atrevo a informar a los demás ángeles hasta que sepan la verdad. Entre los hacedores del país de las fraguas hay una vidente ciega de gran poder. ¡Oh, venga ya! Búscala, muerte. Ella bueno, sabrá la secundaria las hago yo por mi cuenta. Ya he completado toda la caza, ya maté al... embargo, al tío ese. Tengo todo lo que un ángel o tú podáis necesitar. Sí, pero resulta que no me interesa. Porque no tienes nada que me interese de verdad. Yo no puedo. No, es que no hay más. Vale, no me interesas. Vale, pues nada, ya lo haré eso. Eso de... el pergamino a mu... eso de... es la de la país de las fraguas. Ya lo haré. Ya lo haré. Asumo al principio de la siguiente misión lo haremos. Pero no me voy a entretener más porque he prometido historia. Me estoy pasando muy bien y me apetece jugar y me apetece completarlo. Al menos al 100% no, porque no pienso rejugarlo. Y los cristales esos no sé cómo se rompen. Y lo, por ejemplo, lo del hacedor me da mucha pereza. Pero bueno, también hice la misión de la búsqueda, lo de la brújula. O sea, el objeto este que le tenías que dar al tipo este. Me faltaba uno. Y he vuelto a hacer esa mazmorra y estaba nada, estaba a la vista. Justo delante. No lo había cogido. Anda, mira. Estáis ahí. Oye, qué guarro. Oye, que él no vale, él se cae. Pero él puede volar, porque se ha caído. Te he visto. Me falta una página del libro de los muertos. Una sola. Quiero una página. Uy, hola. Hala, hasta luego. Qué bonito el sitio. Después de un lugar tan lúgubre como es el maldito país de los muertos. Mira, ¿ves? Eso, eso. Me ha dado la ajena porque he visto un montonazo y de verdad que no tengo ni idea cómo se hace. Y podría buscarlo, ¿no? Podría mirarlo en el... en internet, pero leche, es que no sé. Espera un momento, voy a intentar. Mira, para ti. ¿Ah, no te ha hecho nada? ¿Really? No te ha hecho nada. Y hasta luego. Me mola esa ejecución. Es como la que hiciste al padre cuervo. Me llevo esto. Por lo que pueda pasar. Ay, calla, si era ahí. Si habíamos visto. ¿Y ahí, quizás? Vale, espera. Solo se me ocurre decir, ¿está esto ahí? ¿Pero dónde hay que ir? Lo único que hemos visto así de piedra corrupta es aquí, allí. Pero claro, no puedo lanzarla hasta allí. O quizás sí. Tiene que haber un punto exacto. Pero no puede ser esto tan así, ¿eh? O sea, esto no se tiene que hacer así. Digo. Pues ya yo vengo por aquí. Voy a empezar a desconectarme. Es que no voy a llegar, ¿eh? Nada, no llego. No llego a pillar allí eso. ¡Ay, calla! ¡Qué tonto soy! Si tengo esto. Se pilla desde aquí. ¿No? No. ¿En serio? Es que sí, yo digo. Ah, bueno, pero puedo. Vale. Te he visto. Ostras. Pues anda que no estaba a la vista. No lo había visto. Bueno, después de que termine Darksiders 2, voy avisando ya. Viene. ¿Puedo subir aquí? No fastidies.
Viene Bioshock Infinite. Y entonces, pues, a ver cómo cojo esto. Hola, ¿cómo lo cojo? A ver, si uso aquí esto. Aquí. Si lo uso aquí, me lo puedo pasar de uno a otro, pero es que no voy a llegar a ningún lado. Se lo doy a mi amigo y mi amigo lo coge. Pero si ahora hago así y uso el parte almas, la estatua no tiene la bola. Vale, se ha caído, ¿ves? Y mi alma no puede llegar hasta allá tan lejos, separada del cuerpo. Y aún así, romper esto no parece valer... Ah, vale, sí, sí, es que es romper esto. Es decir, no va a parecer valer de nada, no, 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 hay que romper esto. ¡Ostras, pues estoy loco! ¿Quizá dando la vuelta? No, es que había visto y no parecía que fuera dando la vuelta, ¿eh? Por ahí no parece. No, no es por aquí. Desde el bosque, ¿no? A ver, lo del parte almas tenía cierto sentido. Pero habrá que encontrar el punto exacto. Tiene que ser con el parte almas, seguro, ¿eh? Para encontrar el punto exacto. No, aquí no puede ser. O sí. El rango exacto en el que el alma no se desconecte. Pueda coger esto. ¡Hola! ¡Venga! Por un par de metros. Ha sido por un par de metros, o sea que esto debería ser aquí. A ver, ¿llego? Bueno, puedo también hacer así. O sea que sí tenemos una un poco de distancia ganada. Vale, y ahora la distancia máxima que puedo recorrer con esto en la mano. ¿Llego? Llego. Lo puedo tirar ya. Ala, vámonos. Vale. Uy, pues... ¿Cuánta distancia, no? Si apuras. Ok. Ah, vale. Jope. Tío, ¿y ahora dónde salto? Esa es la ciudad esa, ¿no? La ciudad de Marfil. Que obviamente es un dibujo en el fondo. Pero eso no se puede saber. A ver, Arcángel. Sales de las sombras y vienes a la luz. Te veo, Jinete. ¡Anda! Se estira él. Veo lo que has hecho. Las vidas que has segado. Sé por qué estás aquí. Soy la muerte. Tengo que segar vidas. Entonces me darás la llave. No. Guardo la llave desde no, tienes tiempo. Que hacer 8 misiones. Mía. Y cada una no se divide en 3. Fácilmente. Ahora no. La corrupción crece en nuestra ciudad y nuestros ánimos. Solo yo sigo puro. Un faro en las tinieblas. Es inútil empujarlo. Tiene pinta de que te va a matar. Del todo indefensos. En algún momento. Quizá no. Cuando los sellos se rompieron y las tropas infernales asolaron la tierra, se perdieron muchas reliquias divinas. Una... La vara de Arafel podría reparar lo que ha pasado. Encuentra la vara. No me atrevo a recuperar la vara. Ningún ángel que visite la tierra puede entrar en la ciudad blanca. Yo quiero la tierra. Pero tú no eres un ángel. Consigue la vara y te abriré un camino hasta mi ciudadela. Allí hallarás la llave del árbol de la vida. Lo que vas a encontrar en la tierra, cuando lo veas... Puede que hasta tú maldigas esa guerra.
A ver, lo suponía. En ningún momento imaginé que este tío me daría la llave directamente. Pero, no sé, me sigue haciendo gracia. Ay, Dios. Hola. Crash. Vale, me ha costado la vida, pero por fin funciona. Parece ser que crasheabas si llegabas aquí y subías. O sea, cuando llegas aquí te da bastante experiencia. Si llegabas aquí y subías un nivel, crasheaba. Entonces, he estado intentando un montón. He reiniciado el ordenador, he reiniciado el juego. O sea, he desinstalado el juego y lo he vuelto a instalar y crasheaba siempre. He mirado las discusiones de Steam y decía que lo que tenías que hacer era no subir un nivel con esto. Entonces, lo que he hecho es la misión de la tipa esta, de la... No puedo. La misión de la vidente, que lo único que era, que te dice que el nombre era de un dragón, entonces vas con el tipo este, te dice que en realidad el amigo al que buscaba era Abaddon, que obviamente es ahora el destructor, y ya está, llegas hasta aquí y ya está. O sea, llegas aquí, he subido un nivel, llegas aquí y te da bastante experiencia, pero no subes un nivel. Si subes un nivel al llegar aquí, fallaba. Lo he visto en las discusiones de Steam y me han dicho cómo se hacía, que era no subiendo un nivel, y ya está. El estanque te estaba muy cabreado, estaba a punto de... No te demores aquí. Estaba a punto de tirar el juego a la basura y decir, bueno, ya no me lo puedo pasar, ahora se acabó Darksiders 2. Pero bueno, está bien, está bien. Si quieres la vara, tendrás que decirme dónde encontrarla. He visto mucho mientras miraba a las profundidades, pero no te lo puedo decir. El reino de los hombres se hundió en las tinieblas cuando lo invadió el ejército infernal. Cierto. Desde entonces solo he tenido atisbos de la tierra, suficientes para saber que la vara de Arafel está a salvo. Es nuestra única esperanza de redención. ¿Cómo pudo corromperse una ciudad de luz? No se corrompió la ciudad, sino sus moradores. Esa es la ciudad de Marfil. Empezó con un solo ángel, lleno de dudas y de voluntad débil. Es verdad. Cuando la oscuridad llamó, él le abrió las puertas. Lucifer era... Él propagó la corrupción. Un ángel caído. El único que se dio cuenta de cómo se extendía era yo. Aunque avisé a mis hermanos de que se acercaba la tormenta, no me escucharon. Cuando estalló la nube, la ciudad de la luz sucumbió. Desde entonces han caído otros reinos. ¿Tu estanque es el único camino al reino de los hombres? Al menos el único que conozco. Agradeceselo a tus amos. Para preservar el equilibrio, ay, el Consejo Abrasado prohibió viajar al tercer reino y destruyó los senderos que llevaban a él. Incluso el árbol de la vida ardió como leña seca. Pero tú tienes medios para viajar a la tierra. No todos obedecemos al Consejo, Muerte. Por eso tienen a sus jinetes. Vale. Hablas de este reino como si te perteneciera. Pues no hay nadie más. Los guardias llaman a este lugar Luz Perdida, pero es aquí donde puede hallarse la luz. Yo soy su fuente. Pues sí, bueno, ¿Hay algo más que puedas contarle? No hasta que encuentres la vara, jinete. Entonces todo será revelado. La vara. Ok. Espero que no crashe. A la tierra. Me ha hecho gracia lo del crash. Pero bueno, al final ha funcionado. No, o sea, no me ha hecho gracia. Estaba a punto de decir, bueno, hacer un vídeo y bueno, mandando a la mierda a este juego, pero bueno. Wow, este portal que pinta en la tierra. Podrían haber puesto los del Darksiders 1. El mismo modelo. Silencio. El mismo modelo de zombie. Silencio, cuervo. Más que cadáveres. Ah, estos están más chulos, pero no sé. A ver, puso el mismo modelo, ¿no? ¿Ángeles? ¡Ah! ¡Anda, mira! ¡Uriel! Por Abaddon. Porque van por Abaddon. No saben. ¿Qué hace la Guardia Infernal en la Tierra? No saben. No saben que Abaddon es el destructor. ¡Correo! Tiene calaveritas, está hecho de calaveritas. La cara son calaveritas. ¿Y este juego tiene una cantidad de calaveritas? ¿Sabes qué molaría? Porque, o sea, esto está ocurriendo simultáneamente a Darksiders 1. Pues molaría que ahora llegara y dijera: Uriel, ¿dónde está guerra? Ya, por ahí. Y os juntáis. Y sois súper amigos ahora. Que larga la cinemática, ¿no? Pues no tenía pinta de boss. Parecía un enemigo simplemente muy grande. A mí, la Guardia Infernal. A lo mejor sí que es un boss.
¡Uy! ¿Me vais a pegar? Jope, ¿en serio nos vamos a pegar? Ah, no. Ayuda a, ayuda a Uriel, vale. El enjambre. ¿Puedo hablar con ella? ¡Hola! Cuéntame tus mierdas. Me. No sé qué decir. El problema es que no hay lo suficiente, no hay los suficientes enemigos como para que esto sea un problema, entonces. ¡Eh! Quiero eso. ¡Ay! Bueno, yo os veo bien, ¿eh? ¡Ánimo, chicos! ¡Hola! ¿Quieres algo? Es que son todo débiles. O sea, individualmente son muy débiles. Bueno, menos vienen a por mí, ¿sabes? ¿Cuántos son? Ahora sí que empiezan a aparecer un montón. A ver si hay alguna página por aquí. ¡Mira eso! No me interesa. ¡Jeje! ¡Sí! ¡Ah, no! No es una página, tío. Oye, fuera broma. Que me vais a matar. Algo tiene que haber, una página mínimo. En esta zona hay una página seguro. Una al menos. Pido mucho, pido una. De tanto edificio. ¡Eh, mira! Para el laberinto de las almas. ¿Qué te cuentas? Nada. Pergamino. Ah, vale, unas coordenadas, vale. Tontería. Ya las tengo. Ah, ya está. ¿Me dices dónde está, porfa? ¿Qué sabes de la vara de Ara? No, de la vara no, de mi hermano. Es un arma de inmenso poder. El arcángel Gestus la trajo a la tierra para combatir a los demonios en la guerra final. Pero Gestus cayó y la vara se hizo pedazos. No, por favor. Ahora el destructor usa no, trozos no. Lo que se rompe se puede reparar. ¿Dónde están los trozos de la vara? En poder del destructor. Es que voy a llorar. Ha invocado criaturas del abismo. Ay. Ha alistado a sus elegidos. Seres blasfemos que se reparten este mundo en sus propios. A la mierda, loco. A la mierda. Entre ellos están las aflicciones. Se nutren de los muertos de este mundo y los convierten en un enjambre de carne y hueso que lucha las con aflicciones. Una sola... Fueron ellos quienes nos atacaron hace un momento. Una mente fácilmente dividida. No arriesgaré más guardias infernales por recuperar la vara de arte. Okay. Pero si quieres acometer esta misión de locos, sigue el rastro de cadáveres que dejaron mis hermanos. Okay. Misión de locos. No sería mi primera vez. Para que no sea la última, toma esto. ¡Ahí va! ¡Salvación! Pulsa rápido aplastante, pulsa... O sea, botón central, botón izquierdo, botón derecho. ¡Qué guay! Gracias por el ¡salvación! Aviso. ¡Hola! ¿Cuántos ángeles murieron aquí? Demasiados. Pero por cada ángel muerto hay otro que sigue vivo contra su voluntad. Su sufrimiento... Mata. ¿Cuántos ángeles más tengo que matar? Puedas liberarlos de su tormento, jinete palo. Como desees. Sin embargo, solo puedo ofrecer a los cautivos un final rápido. Es bendición suficiente. Porque sigue la guardia infernal en la tierra. ¿Estamos atrapados? Has perdido, Uriel, por si no lo sabías.
¿A dónde podríamos ir? Toda la creación, ¿verdad?, vio lo que ocurrió. ¿Cómo la Guardia Infernal se marchó antes de que se rompieran los sellos? La Ciudad Blanca nos está vedada. Es verdad. No podemos. No, no pueden hacer otra cosa. ¿Quiénes son esos elegidos? No parecen demonios. No. Son seres mucho más antiguos, venidos del corazón del abismo. El más poderoso sirve al destructor y gobierna sobre huesos y cenizas en su... O sea, no solo... El resto mata todo lo que... El destructor no solo tenía los que guardaban la llave, sino que además tiene más elegidos. Es que, madre mía, macho. Hasta los muertos van contra vosotros. ¿Te refieres al enjambre? De todos los seres de este hierro, son los más sedientos de venganza. Ni la muerte. ¿Sabes qué molaría? Que el Darksiders 4... ¡Hola! ¿Qué dices? ¿En serio? No me la puedo quitar, ¿eh? ¡Horreo! Mola. No me la puedo quitar. O sea, no puedo llevar mis armas. A ver. No. No, me quedo esto. Vale, pues nada. Vamos para allá. ¿Me he dejado algo? No lo sé, no creo. Por aquí está el portal. ¿Habrá algo aquí arriba? Tiene que haber una página seguro por aquí. En esta zona hay una página, estoy convencido. Esto es lo de hablar. Cofre. No, vale. Ah, vale, lo puedo dejar. Vale, con la E lo dejo en el suelo, vale. Vale, ahí no hay nada, eso no me interesa nunca. Ni una, tío, ni una página. Yunk. Oh. Venga pues, venga pues. Se llaman todos el enjambre. Ah, vale, que puedo mantener. Vale, así es como realmente se sobrecalienta. ¿Están luchando ahí? Vale, no hay nada, ¿eh? Aquí. Nada, no hay nada más. Así que vamos a seguir y ya está. No hay nada más. Lamentablemente, no hay página, ¿eh? Vale, es que se usa así, leche. Estoy pensando que era al revés. O sea, que era poco a poco. Este juego me obliga a ser más bestia, lo que no sería de normal. Se convertirá esto en un shooter de pronto. En un Resident Evil. Me acuerdo de vosotros. Creo que el ataque físico ese no renta nada. El ataque cerrado. ¿Un ángel? Ah, vale. Puedes tener atrapados. Ok. Mira, otro. Me pregunto. Digo, no vaya a haber algo. El arma del 1 me gustaba un poco más. Creo. Y mira que no me acuerdo bien cómo era. Pero el arma del 1 creo que me gustaba un poco más. Buah, me voy a dejar una de cosas. ¡Uva! Sufrimiento. Nada, con esta cosa es fácil, ¿eh?
con este trasto. Es que es muy poderoso. Para hordas viene genial. Hay que estar atento por los ángeles colgados, ¿eh? ¿Esto destruye? Si rompo las columnas pasa algo. Voy a romperlas por curiosidad. Imposible. Esta no. No, esta no se rompe. La estoy rompiendo. A lo mejor se cae esto o algo. No, no, pues no parece. Vale. No sé, yo qué sé. Yo quiero seguir investigando, pero. Sigo con una filosofía de investigación bastante grande, pero bueno, no sé. Si no hay nada, no hay nada. No puedo hacer nada. Aquí no hay nada, nada. Vámonos. Que no hay nada. Uy. A ver. A ver el listo. Abre, sí. ¡Sí! The last one. Mira, pues me la había dejado. ¡Hala! Ya las tengo. ¡Bien! Burgrin me debe una llave. Está así. Lo haré. ¡Uy! Iba a decir, no puedo usar mis habilidades, ¿no? ¡Eh! Hola. Pues esos también van a estar escondidos, ¿eh? No, o sea, al final hay que estar más al loro que atrás que en otros sitios. Porque si hay 10... Supongo que esta zona podrá volver a hacer también, ¿no? Es de un solo... Puede parecer que apunte, pero no apunta. Donde salga. No hay munición, ¿verdad? No me he liado yo. Hay que mirar atento a todas las paredes. Para secundario es mucho mejor en todos aspectos, ¿eh? O sea, en todos. Y esto es una tontería, porque, bueno, Darksiders 1 no había otra opción que cargarlos, pero aquí. Aquí va a haber uno, puede ser. ¿Es por aquí? Sí, parece que por aquí. Por aquí va a haber uno, seguro. Mola cuando lo calas al videojuego. Au. Vale, vamos a cambiar de arma. Solo porque esta es más bonita. Son iguales, me da igual. Hago lo que quiero. ¿Cuántos llevamos? ¿Tres o cuatro? Creo que tres, no lo tengo muy claro. Oh.
¡Jupe! Son bolitas que rebotan. Es una bolita que rebota. Au. Nada por aquí, nada por aquí. No me quiero dejar ninguno. No, sí. No los voy a conseguir todos, seguro. No, vale, no es aquello. Pues mola, ¿eh? Esta parte está muy chula. Me está gustando. Aquí habrá uno, puede ser. Me mola la... Es gracioso, no sé, es curioso. Y aún así, ya digo, el control es mejor que la del... ¿Ese nombre? Sí. El control es mejor que la de... que la pistola del 1. La pistola del 1... Que ese arriba súper lento. Onda, una reliquia. Ahí va. ¿A qué no puedo salir? Ah, sí, sí lo puedo. Bueno, no te dan pistolas por ahí. O sea, no te puedes quedar sin pistola, no pasa nada. Nada. Aquí habrá un ángel. No, aquí está esto. Uy, qué raro que aquí no haya un ángel para salvar. Y con salvar quiero decir asesinar. Au. No, no parece. Esto es por si te caes, realmente. Au. Oye. Pues no, no hay ángel aquí abajo. A ver. No, no hay ángel. Vale, es por aquí, así que vamos a hacer... es un fragmento de la vara. ¡Ay! ¡Qué idiota que soy! ¡Joder! Sí. La run puntería. Solo hace headshot. Hace un fragmento de la vara. Pero he visto dos cofres y hay que ir a por ellos. Aquí ya hemos ido, sí, toda esta parte ya la hemos hecho. Lo he de investigar todo, no me voy a dejar un solo ángel de esos. Decidido. ¿Aquí hay uno? No. No, no hay. Nada de nada. Dame mi pistola, hombre. De aquí en adelante, todas las representaciones de la muerte es con esta pistola. ¿Esto es una vara? Sí, fragmento de la vara de Arrae. Antes presionaba la vara, el fragmento puede ser un auténtico poder. Me imaginaría que había que ir a tres sitios, pero si están seguidos, o sea, si es en el mismo camino, entonces no pasa nada tampoco. Vale, te he visto. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego hasta ti, amiguita? Quizá... ¡Ah! ¿Funciona? ¿En serio? ¡Anda! Ha funcionado. Desde luego no esperaba que funcionara. Pero bueno, worth it. Me deja un ángel seguro. Uno mínimo. Aquí he venido. Aquí ya he estado. Calla, sí, esto es esto. Aquí está Uriel. Chicos, en serio, dejad de pegar con las manos. Coged la pistolita esta. Me he encontrado un montón de camino aquí. ¿Qué pasa? ¿Las apuestas son mejores? Entonces dándelas.
No entiendo. Hola. Ah, animación. He hallado un fragmento de la vara. Muy bien. Cuidado. Tras esas barricadas acechan seres a los que no osa enfrentarse ni la guardia infernal. Sois unos maricas. ¿Y los demás trozos de la vara están más allá de las barricadas? Sí. Atraviesa la ciudad y encontrarás el siguiente trozo bajo tierra, en un viejo túnel abandonado. ¿Y dónde hallaré el último fragmento? Yo sé. Lo ignoro. Pero la vara posee voluntad propia. Tráeme el segundo trozo y con él quizá averigüe dónde se encuentra el último. ¿La barricada es esto? Voy a hablar contigo un momento. Porque me vayas diciendo cuántos... Perdona. Uriel. No hemos entrado en fase de combate, ¿verdad? ¿En serio? No fastidies, otra vez, pero macho. ¿Cómo puede estar tan bugueado este juego? Vale. He guardado. Pues ya, no sé. Salí de la partida. Dios, no entiendo. Ahora, macho, madre mía. Sí, pues he perdido mi pistolita. Yo de aquí no me voy sin mi pistolita. No, perdona. Dame ahora mismo mi pistolita. No, no, así no va esta mierda. Me deja la pistolita. Hombre, me he ido sin ella. No, se había bugueado y no se ha cerrado la puerta. Sí, sí, el juego está chulísimo, lo que tú quieras, pero esta Definitive Edition tiene unas tonterías a veces. Ah, joder, había una. Unos problemillas de bugs y tal. ¡Ey! Hola. Wow, pues no tienen que quedar tantas, porque ¿cuántas zonas? Hola. ¿Cuántas zonas de esas había con puerta? No tantas, ¿eh? Nada. Eso es un... No. Esto es diferente. A ver, vamos a ver ahora. ¡Oh, martillo demoníaco! Vale, dispara bombas y así las exploto. No me gusta. No me gusta del todo. No me gusta del todo, no me gusta mucho, No me convence mucho, amigo. Buah, se regenera a una velocidad lentísima. Estoy muerto. Escúchame. Dame la mía. Ahí ya está. Cago en la leche. No me gusta el lanzagranadas demoníaco, No me convence. Ay, me pica el ojito. Un momento. Que me rasque. Un momento. Vale. Uf. No me gusta el lanzagranadas. Nada, además. Uno ahí. ¿No llega? No llego ahí, Aquí sí que me puedo caer.
Algo habrá. Ah, está ahí la vara, ¿en serio? Nada. Vale. Entonces por aquí. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! Yo esta la había visto. Vale. ¿El trozo de la vara o no me deja pasar? No me deja pasar, ¿eh? No, no es por aquí. Bueno, pero ha sido worth bajar aquí abajo. Lanzagranadas era una mierda, ¿eh? O sea, tardaban en recargarse un montonazo las minas. Es que tiene prácticamente munición infinita. Mira eso. ¿Ves? Hay un montón de esas. Ahora. Cuatro solo, llevo cuatro, madre mía. Bueno, está bien. Mientras funcione. Mi cocina de vida. ¿Has visto cuánto le quitas? ¿Lo que le quitas es ese número? No, será una suma de... Será una suma, porque es que el número tiene como 6 dígitos. Un poco burro, ¿no? ¡Oigo! Perdón. Anda, mira. ¿La llave? No, va para la mazmorra. Anda. ¡En! Un mapita. ¡Chachi! Sirve de nada, el ataque al suelo, De nada. Ay, creía que no sería por aquí. Entonces me vuelvo atrás. Mira, mía, pues no hay. ¿Hay algo? Nada. Vale, por ahí es por donde no es. Una runa. Vale, esta era para salvar al tipo este, que lo salvas del otro lado. Y una runa. Se te da dinero. ¿Alguno más? No, no parece. Molaría visitar un sitio donde ha estado guerra o algo así. Ese palo, pero no parece. Es divertido disparar. Y solo llevo cuatro de los ángeles. O sea, me dejo ya mínimo dos, creo yo. Míralo. Súper escondido, ¿sabes? Por eso digo, es que están muy escondidos. Solo están en esta zona, pero están bastante escondidos. Uf, aquí huele a boss. ¿Boss o que va a haber un montón de peña? Vale, hacemos esto y lo dejamos. ¡Horreo! El nos. ¡Hola! Un poco mierda sí que pareces. Porque estoy estorbando. Mira, hasta luego. Ya vuelves. Vaya pues de mierda.
será un semiboss, o sea, de eso sabrá más, porque... Si no, vaya pedazo de mierda de boss. Espero que no fuera uno de los... super elegidos de Abaddon, porque si no, me cago en la leche. ¿Cómo ha bajado el nivel? Mira eso. Tan brillante y sin poder hacer nada. Y es que me veo que terminaré y me dirá, bien, ahora puedes volver a pasarte el juego, pero esta vez rompiendo todos los cristales de no sé cuántos. Y tú, no voy a hacerlo. Calla, bufador. Mira, tengo una poción. No hay mal que por bien no venga. Aquí hay alguien, seguro. Ah, pues no. Adiós, ángeles, seguro me he dejado. Esta parte es muy fácil, ¿eh? Es divertida. Pero, hombre. Facilita. La pistola está muy rota, ¿eh? Y te dropean un montón de pociones. Vale, vale. Jeje, el loot. Mira ese coche. Nada, nada, nada. Bueno, vamos. Au. Nada por ahí. Au. Otro arma. Pues ya a estas alturas no te ha quedado claro que es obligatorio este arma para pasarte el juego. Te siguen dando. No, está bien. No tienen solo una. O sea, que puedes perderla y aún así saber que... lo sabía. Que puedes perderla y aún así saber que... No pasa nada, que vas a encontrar otra. ¿Nada? Una sala así pequeñita y... Venga ya, no puede haber, no haber nada. ¿En serio? ¿Una sala pequeñita y así superpuesta para que nada? Jope. Desaprovechamiento de espacio. Cofrecito o algo, yo qué sé. Uy, hola. Aunque sea un poco de dinero, pero nada. Mínimo me deja uno. A ver, aún no tengo el segundo fragmento, o sea, en proporción vamos juntos. Horrio. Algo por aquí. Nada. No, nadie por ahí. Hola. Parece este está a la altura del otro, ¿eh? Pero el otro era un boss por algún motivo y este no. Vale, me quedan tres. La duda está si los tres están delante o detrás. Bueno, con un poco de suerte no me he dejado ninguno, ¿sabes? Pues tampoco creo yo que vea eso tan mal. Es que hay alguno que está muy oculto.
Nada por aquí. Una poción. Importante. Otra cosa no, pero las pociones. Vale, pues. No, nos vamos. No hay nada. ¿Aquí, quizás? No. No, no sirve de nada ese ataque, pero de nada. Aquí hay un algo. Bueno, ahora lo cogeremos. Nada. Subí un nivel. Joder. A lo mejor es que me ha regenerado. Madre mía. Y la ciudad blanca tenía miedo de... La ciudad blanca, el ejército infernal tenía miedo de meterse aquí. Pero, ¿por qué? Ah, vale, no, imposible eso. Imposible, ¿qué? Que hay un montón, no sé. Hola. No me gustáis. Venga pues, hasta luego. Nice try. Nada, tío, otra vez. ¡Ey! Un pergamino. Ah, mira, pues sí, sí que había algo aquí. Unas coordenadas. Qué guay. Me encanta, pues un coleccionable que no necesito ya. Rómpete. Me he dejado uno mínimo. El ojo de Azrael. Antes parte de la vara. El ojo de Azrael es un misterio. Capacidad de ver lo que está por venir. Yo soy lo que está por venir. Y mira que no son pequeños, los ángeles colgando. Están pequeños. Pequeños no son. Que sí, que se pueden esconder muy bien, pero pequeños no son. Yo aquí he estado. La tercera vez que digo esto. Hola, Uriel. ¿A cuántos de mis amigos has liberado? Siete, oh Dios mío, no. Has hallado el segundo fragmento. Siente su poder dentro de ti. La vara quiere estar entera. Puede que no oigas sus gritos, pero yo sí. Okay. El último trozo está tras esta barrera, en una zona muy protegida por la sombra. Sí, cuando repare la vara de Aracel, el destructor se enfurecerá. Puede que tus guerreros lo paguen. No podemos ir a la Ciudad Blanca. Este mundo en ruinas será nuestra tumba. Y aún así, debemos defender la luz contra las tinieblas. Si eso adelanta nuestro fin, que así sea. Ojalá vivas para ver la caída del destructor, Uriel de la Guardia Infernal. Buena suerte, Gil. El último trozo está en la... Me alegro. ¡Hala! Pues nada, lo vamos a dejar justo aquí. Venga, próximamente terminamos esta parte. Y ya veremos. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Au! ¡Adiós!